A de todos los moles. Al viejo estilo autoritario, Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, le abrió una denuncia anónima, una investigación en función de eso a Arturo Saldívar, exministro de la Corte, que por cierto ya ha padecido el autoritarismo en su momento de Felipe Calderón, lo presionó para que cambiara su investigación en torno al caso ABC. Y es que Saldívar determinó nombres y apellidos de funcionarios responsables calderonistas de lo que eh, sucedió en esa guardería y también eh, pues estaba la responsabilidad de una familiar directa de Felipe Calderón y Margarita Zavala y entonces pues desde el poder lo presionaron. No es la primera vez eh, que recibe una embestida eh, Saldívar que lo están acusando, entre otras cosas de haberse reunido con López Obrador y con la fiscalía general de la República en el tema de Ayotzinapa, que dice López Obrador que es un asunto de Estado. Hay que recordar que si había sometimiento del Poder Judicial era en el régimen neoliberal. Hoy los ministros y las ministras en general están desatadas, ¿no? haciendo lo que quieren, frenando leyes, eh, ex, escondiendo expedientes de pago de impuestos eh, que López Obrador quiere resolver. Entonces, pues estamos viviendo una autonomía auténtica del Poder Judicial, y recordar lo de Mariano Azuela, presidente de la Corte, que se reunió en su momento con el presidente Vicente Fox para investir a López Obrador con el desafuero. Entonces, que no nos vengan con que están muy preocupados eh, por la autonomía. Pero esto es lo que dice López Obrador, que es una venganza en contra de Arturo Saldívar. Y ahora hay un debate en contra de el ministro Saldívar y dejaron, eh, a diferencia de otros casos, dejaron este entrar una denuncia anónima y le dieron este celeridad, justicia pronta y expedita. Y, este, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del de ministro Saldívar. Y es que lo que ha comentado Saldívar es que incluso no existe un marco jurídico para abrirle una investigación en el Poder Judicial. Entonces observamos claramente un acto autoritario, incluso de una ministra que se ha comportado... De forma berrinchuda. Hay que recordar eh, que en su momento, en un evento en Querétaro, eh, cuando llegó el presidente López Obrador, se estaba conmemorando la constitución de 1917. Pues llega el presidente López Obrador y, como estaba molesta la señora Norma Piña eh, con las decisiones eh, del Ejecutivo, pues no se levantó en respeto a la investidura del presidente López Obrador. Entonces. Eh, pues eh, esto es parte de lo que ha dicho Saldívar sobre la decisión de Norma Piña de investigarlo. ¿Qué es lo que hay detrás? Una revancha, una, una venganza en contra del presidente y la 4T, pues por este eh, rompimiento que se tiene desde que la ministra Piña llegó a la presidencia de la Corte, después su preocupación de que se vaya a... Aprobar la reforma judicial. Yo creo que se están dando cuenta que no hay manera que ganen la elección y entonces tratan de intervenir, bien sea para lograr cierto desequilibrio en la elección o para tratar de generar eh, una situación que los blinde frente a una probable reforma judicial. Y vale la pena recordar cómo llegó Norma Piña a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la mala, porque lanzaron una embestida mediática en contra de la ministra progresista Yasmín Esquivel. Eh, lograron su cometido, eh, pero pues Norma Piña le debe, sin duda, a ese concierto de intereses conservadores. Y ahora utiliza un momento electoral para eh, lanzarse en contra. De Saldívar. Pero lo que señala López Obrador es muy claro. Él respeta al ministro, al exministro Arturo Saldívar, eh, sobre todo le reconoce el trabajo en contra de la corrupción eh, que hubo cuando él era presidente de la Corte. Y lo había comentado ya en otras ocasiones. Cuando estaba Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, los ministros eran mucho más cautelosos en sus decisiones. Llegó Norma Piña y se desataron. Bajo el tema de la autonomía han sacado, han dado sabadazos de la noche a la mañana a auténticos delincuentes, pero aquí parte lo que dice el presidente. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado eh, íntegro, un... Eh, ex-miembro de el poder judicial y de la suprema corte que actuó con rectitud. por eso iba yo a sus informes porque no recuerdo que un presidente de la suprema corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial, y de las componendas, y de todo lo que significa la descomposición de ese, de ese poder. El caso Ayotzinapa siempre ha sido un asunto de Estado, y por eso el presidente López Obrador justifica en su momento una reunión que tuvo con el fiscal. Eh, Alejandro Hertzmanero y con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para avanzar en la justicia, en un pendiente, en algo que los neoliberales dejaron eh, eh, colgado, el tema, e incluso lo cerraron con la verdad histórica. Por cierto, este fin de semana se fue a casa Jesús Murillo Caram, el ex eh, titular de la PGR, el que creó la verdad histórica, y todavía no se resuelve. Eh, si el hombre eh, es o no un torturador eh, y se está involucrando en desaparición forzada. O sea, todavía no se resuelven los delitos que le endilgó la FGR, pero no obstante, dijo un juez que se vaya a su casa a seguir su proceso. Entonces, el presidente se tomó muy en serio eso de hacer la justicia en el tema Ayotzinapa y por eso la reunión dice: ¿qué tiene de malo? Pues si no era para. Eh, atentar en contra de unos particulares no era un tema de torcer la ley, sino de encontrar la justicia. ¿Cuál es el delito? Si tiene que haber colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para resolver. Lo de los jóvenes de Ochinapa, pero además es mucha hipocresía de los conservadores. El mismo ministro Saldívar ha dado a conocer que el usurpador Felipe Calderón le mandó a decir con el secretario de Gobernación Gómez Mon que cambiara su resolución sobre la guardería ABC y no la modificó, pero todos los demás, incluido José Ramón Cosío, votaron en contra de que se investigara y se castigara a los responsables. Así es, en ese entonces hubo una intromisión grosera del Poder Ejecutivo en torno a la decisión, al informe de Arturo Saldívar, el Él lo narró en su momento llegó a una reunión con el secretario de gobernación Gómez Montt y le dijo este informe no sirve, lo tienes que cambiar y pues no lo cambió y de ahí viene eh, esta animadversión sobre todo de la derecha más recalcitrante en contra de Saldívar eh, pero bueno, también el presidente López Obrador ha exhibido como la ministra presidenta de la corte eh, Norma Piña pues ya contrató a dos ex asesores de Genaro García Luna claramente del lado de quien está la ministra Norma Piña, y ahora, entrometiéndose en un proceso electoral, porque esto no es casualidad que se dé precisamente en estos tiempos, vamos a, a escuchar parte de lo que señala el presidente. A ver si mañana, que es eh, seguridad, se da a conocer de cómo un grupo de magistrados... Ya resolvieron cancelar la prisión domiciliaria preventiva, la, 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 la prisión preventiva oficiosa. Ya lo resolvieron. Violando la constitución. Todavía eh, no resuelve la Suprema Corte y ya ellos ya resolvieron. Y eso significa impunidad para presuntos delincuentes de mucha peligrosidad. El que dos ministros le hayan corregido la plana al poder legislativo y hayan eh, nulificado o estén en proceso de cancelar leyes. Dos Ministros, por encima de leyes aprobadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es grave, porque ya están eh, interviniendo. Eh, so, más que nada eh, es una intromisión, es una eh, violación a la división y al respeto entre los poderes. Lo que plantea el presidente es que hay una intromisión a eh, la autonomía de los poderes porque hay eh, leyes eh, que ha propuesto el Ejecutivo. Que ha resuelto el Congreso y que ministros las han frenado de la noche a la mañana, como la ley de la industria eléctrica que han amparado a empresas eh, transnacionales. Pero no solo eso, está el tema de este ministro que congeló un asunto de eh, pago de impuestos por varios meses para que durmiera el sueño de los justos. Y en ese sentido, pues hace la crítica a López Obrador. En el caso de Arturo Saldívar. Eh, ...no quita el dedo del renglón y también eh, destaca López Obrador... ...que hay una campaña de linchamiento mediático en contra del exministro. El mismo ministro Saldívar ha dado a conocer que el usurpador Felipe Calderón... le mandó a decir con el secretario de gobernación Gómez Mon que cambiara su resolución sobre la guardería ABC y no la modificó, pero todos los demás, incluido José Ramón Cosío, votaron en contra de que se investigara y se castigara a los responsables. Es que son muy hipócritas. Esa es su doctrina. La hipocresía en los medios de información, que la mayoría son de manipulación, están linchando. ¿no? Es un linchamiento público, político, contra. Arturo Saldívar